estamos llegando antes de cualquier cosa. Míralo ahí. Wolf Cave. Vamos aquí entrando, mi gente. Bueno, mi gente, entramos aquí a Wolf Cave. Vamos a irnos al área aquí de bajar gomas, bajar aire, para darle un poquito a ver qué vemos. A ver qué vemos por aquí. Y aquí, mira, hay una sombrita, así que nos parqueamos aquí. ¿Cómo nos va hoy? Bueno, mi gente, aquí ya entramos, como viste, allí en la entrada estamos en Wolf Cave, en Mason, Texas. Oye, saluditos aquí a todo el mundo, a mis nuevos suscriptores, miren, más de 700 suscriptores y siguen llegando. Gracias por el apoyo, gracias por seguirme, gracias por darme la confianza de entrar a tu casa, a tu hogar, a tu teléfono y poder compartir todas estas cosas, ¿verdad? Que tú puedes hacer también y puedes compartirlas y aprender muchas cosas y ver los lugares también donde vamos a ir, pasarla bien. Así que, mire, estamos aquí en Mason, Texas. Hoy esto le llaman el Little Moab. Esto le llaman el Little Moab aquí en Texas porque tiene unas piedras así, ¿verdad? Y tiene muchos niveles, tiene alrededor de unos 6 niveles. Nosotros vamos a ir hasta los que podamos porque el último ya me dijeron que era para buggy. Obviamente, pero vamos a tratar todo lo que podamos. Yo siempre trato todo lo que pueda allí. Yo no lo hago para matarme ni para que, ¿verdad?, volcar ni dañar mi allí. Yo vengo a pasarla bien en familia, pero usted sabe que le damos duros. Así que, mire, no olvide suscribirse al canal, no olvide compartir este video, coménteme, haga lo que le guste, mi gente. Pero mire, estamos aquí paseando, bueno, mire, como vinimos hoy, porque hoy traje a Mufasa. Pero mire, la traje sin capota, sin puerta. Hoy vinimos diferente porque ya estamos en summer. Así que vamos a darle como la traje hoy. Mira cómo traje a Mufasa, el Rey León. Oye, venimos muy bien. Ya mire, están llegando ahí todos los baches. Me faltan, tengo 3 más en casa que los he pegado. Así que seguimos creciendo. Mire, aquí está Ducky. También estamos vaciando goma. Vinimos también igual, bajando puerta. Por ahí está el Warrior. También haciendo lo propio, bajando aire en las gomas o en las llantas, ¿verdad? Si es de algún otro país, sabes que se menciona diferente. Así que, mi gente, vamos para encima, vamos a pasarla, vamos a ver lo que vemos y vamos a ver cómo nos va. Oye, así que vamos para encima a gozar, mi gente, vamos, porque estamos gozando. Seguimos. Bueno, mi gente, arrancamos, ya vaciamos goma, nos fuimos a 15. Ella sabe mi opinión sobre eso, ya he hablado en otros videos, así que la vamos a 15. Y vamos a darle primero en el área, ¿verdad?, moderada. Vamos a calar el parque a ver qué trae. Muchas veces los parques te dicen un level, ¿verdad?, y es otro. Así que vamos a ver qué level encontramos en el moderado, si es moderado o es menos o es más. Así que vamos para allá. Exactamente lo mismo estoy diciendo yo. Le digo a Nina, hay una flecha, ¿de qué color es? ¿Qué es esto? No sé.
visto nada. No, dale para ay, acá. Nine, por favor, si es una piedrita. No, ahí. Pero yo me salgo. Mira, dañó el video, Nine, dieron una piedra grande. Una... Yo pensaba que la ibas a coger por el medio. Hombre. Estamos en un camino moderado y vamos a comenzar a a comenzar con el primer obstáculo. Así que aquí vamos a ir. Mufasa, Dakin y tenemos al Black Warrior. Dale derecho, dale para... Ajá, que hay una piedra. Adrián, dile ahí frente. Ya ahí no tienes nada. Vale, vale.
dale para atrás. Y tienes así mismo, pero tienes que echarte para allá. Pasajero y para atrás. Correcto, dale para atrás, así mismo. Pégate más allá. Hacia vale. Adrián, okay, ¿qué pasa? Tienes que irte a drive, pero sube. Drive. No, está muy pegado. Sí, pasó, dale, que pasó. Ahí, dale. Cuando sube, viene al trailer. Mira el famoso gritito de Ramonita. Aquí estamos. Bueno, mi gente, seguimos. Mi gente, seguimos aquí. Hoy está caliente. Derechito así y vas a bajar.
Va a bajar ahí. Suave. Suave, va a bajar ahí. Ya. Derecho. Ahí, derecho. Va a bajar. Ahí vas a bajar. So, dale para chofer un poco. Para chofer. Ahí ya bajaste. Ok, suave. Suave. Y ahí estamos. Lo demás. ¡Ay, eje! Dale un poquito para chofer. Y derecho. Vas a bajar. Suave, que vas a bajar ahí. Ok, suavecito. Vas a bajar de atrás. Ahí. Ok, nice. Good job. Seguimos. Mi gente, hace un calor. Mira, estamos literal en un desierto. Pero no de arena ni dunas. Sino, mira, rocoso. Así que seguimos. Mira, gracias a los que se han suscrito, que nos han dado like. Nada, mira, y comparte este video para que otros también puedan disfrutar y ser parte de lo que hacemos aquí en TV Gozando Offroad Jeep, Jibaro Jeep Club. Búscanos en Instagram, TikTok, en YouTube y Facebook. Seguimos. Derecho. Derecho, derecho. Eso es amarillo. Derecho. Dale para acá, para el chofer. Derecho. Fácil. Bueno, seguimos aquí viendo a ver qué trae.
De atrás estás bien. Ah, estás arriba, estás encajado en la piedra. Tienes que trepar una goma aquí, ¿no? Una ahí abajo. Creo que por aquí suben mejor que por ahí. Mira, por ahí es más fácil. Da la vuelta ya. Te llego por allí. Da la vuelta. Ya, tienes que estar ahí. Chofer, digo, pasajero.